El primer juzgado de la instrucción ratificó este viernes 3 meses de prisión preventiva contra Henry Martínez, hermano de Marlin Martínez, por el caso del asesinato de la menor Emily Peguero. Si yo no impongo mi posición ese día, hoy no se estuviera conociendo un caso en esta sala. Pues que con el dolor de mi alma, con los nervios que tenía mi madre ese día, de un hecho que ocurre aquí en San Francisco y yo en Santo Domingo, me entero todo un día después, pues yo ni conocía a él, ni conocía al Señor, el Dios su dolor y se lo respeto, siempre se lo he respetado porque yo tengo hijos y también la madre. Pero le digo algo, yo no tengo complicidad ni con la muerte de él, ni con el ocultamiento, y Dios lo sabe. En tanto, en el marco de la revisión, el padre de Emily Peguero tomó la palabra asegurando que el crimen de su hija no quedará impune. No se está culpando de que él mató a mi hija, sino por el hecho que hizo y tiene que pagar. ¿Por qué tiene que pagar? Porque de la forma que mataron a mi hija, no tiene dignidad ni criterio, ni pensar en los sufrimientos que esa niña tuvo, contigo hicieron. Entonces no verá que ahora voy a decir a mí. De que yo te fuera de eso, que ella estudió abogado y sabe, cuando él metió ahí, cuando él se puso ahí, cuando él llegó ahí, puso a mí, y llegó ahí a ese cadáver, él sabía lo que le venía. Que está enfermo. Quisiera yo ser diabético y tener mi niña viva, y no tener dolor que yo tengo por eso. Al cuestionar al procurador fiscal de la provincia Duarte, Reyes Victorio, aseguró que presentarán formal acusación en los próximos días y que preparan un expediente sólido en el caso. Ah, usted ha visto que el tribunal, apegado a la normativa, ratificó la prisión preventiva. Continuará la investigación, me dice que presentarán acusación formalmente el miércoles. Así es. ¿Quieren un detalle en todo el caso, una sólida acusación? Una acusación sumamente sólida para conseguir el objetivo del Ministerio Público. Para el miércoles, miércoles 25. La juez le impone una calificación jurídica al imputado sobre el hecho de la muerte de esa joven, cuando el mismo Ministerio Público estableció que a él no lo están investigando por la muerte, pero el mismo padre de la joven estableció que no tiene nada en contra de ese ciudadano. La resolución establece que no lo liga a la muerte, por ende no hay gravedad de hecho con respecto a él, pero la juez lo pone como grave a él en el hecho, porque le otorga la calificación jurídica sobre el hecho, no sobre su investigación. Ella dice que la calificación jurídica es provisional, pero ella la tiene en la resolución, ella no la puede agravar. El representante legal de la familia Peguero, el licenciado Noel Medina, expresó. Bueno, nosotros somos víctimas denunciantes, nos invitaron a que diéramos nuestra opinión, nosotros estamos abrazados al Ministerio Público. Lo que el Ministerio Público determinó era que las condiciones no habían variado. En la medida que se le impuso, nosotros no participamos, reservamos el derecho para participar en una próxima audiencia y daremos nuestro punto de vista con Henry de manera escrita con el acto conclusivo. ¿Se habla de que el próximo miércoles? Eso lo dijo el magistrado, él tendrá sus razones por lo cual él lo ha dicho. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.